Hoy me siento una trucha. Hoy me siento chupable. Pero paraos, paraos. Sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, me lo merezco, sí, tengo la personalidad. Sí puedo ganar, sí puedo. Ok, ya, suficiente ridículo por hoy, nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Oigan ya, buenas noches a todos los del Milovers. Sí. Teníamos que empezar con esta coreografía mágica musical que tenemos ensayada desde la semana pasada. Claro. ¿No? Sí, Ana Sámado, sí. Pablito Marín. Qué gusto entrar con esta vibra y tenemos este la personalidad. Oye. Feliz y con tenis porque venimos truchas. Bienvenidos a todos los Telmilovers. Hoy tenemos un live a todo dar. Con muchas sorpresas como ustedes se merecen. Vamos a regalar un teléfono celular tremendo, espectacular, que es el Y11S. Y11S de Vivo. Vivo. Ahí se los dejamos sobre la mesa. Y también tenemos, bueno, tenemos cupones. Sí, puedo ganar. Puedo ganar. Bailecitos por ahí. Y sobre todo una noche llena de magia, de emoción, de amigos. ¿O no? Claro. Eso es lo que son. Es lo que son. Oye, muchachos. Oigan, de platicar, mándenos sus mensajes. ¿Qué opinan del baile de Pablo, por favor? Claro. Sí, si usted tiene que insultarlo o algo, lo vamos, no lo vamos a tomar a mal. Si quieren verme tuerquear todos los martes, lo voy a hacer. Si a usted no le gustó el baile de Pablo, no lo vamos a tomar como un hater. Vamos a tomarlo como una persona crítica. Oye, vamos a empezar a leer a los Termilovers rapidito porque tenemos muchos. Claro, saludos a Ashley Ramos. Dice también Eliezer Cachón, saquen descuentos, pues ahorita lo sacamos. Se vienen cupones. Ya mero. Dicen que hoy es tu santo, Pablo. Ahí está. ¿Cómo ves? ¿Sí, será? Sí, santo Pablo. Ok, dice Ismael Giovanni Tafoya, que es también ese compadre, creo que tiene acciones en Telmo, porque siempre está ahí conectado. Dice, hey, saludos mis amigos, ya saben, aquí fiel desde la Barber Shop, escuchándolos. Eso es mi todo. Mi compadre se llevó una vez algo, ¿no? Se llevó un obsequio. Demis Rojo, yo quiero el equipo Vivo, pues atención, a la dinámica. Alexis Jonguitud o algo así. ¡Buenas, San Pablo! Es correcto. Todo el power. Es mi santo, chicos, es mi santo. Yo no sabía, ni mole me trajeron. Oye, Ángel Jopa dice, saludos desde Suiza. ¿Será cierto? Nos está tomando el pelo, ¿sí? Pero ahí dice que desde Iztapalapa está mandando el mensaje. Ah, no estás chamaqueando, hijo. A lo mejor es una cremería, ¿no? La Suiza. Dice Cristian, Tapia, quiero ganar un cupón para Mercado Pago. Dice Marislesa Bea. Hola, Alex, manitas así. Hola. Vea de ser bisoño. Toto Tapia dice, hoy sí gano, esa seguridad. Oye, Andrés Zavala nos dice que le reventamos los oídos prácticamente. Perdón, pero es la buena vibra que tenemos en este martes. Efectivamente, tenemos todo el sabor, todo el power, ¿Que no te gusta bailar o qué, mano? Javier Miguel, saludos desde Oaxaca. Alexis, saludos. Longitud, saludos desde Poza Rica. Yo leí Cosa Rica, dije saludos Cosa Rica, y yo le decía, ay, muchas gracias, qué amable, pero es desde Poza Rica. Oigan, mi mamá está en el live, por favor, salúdenla. ¿En serio? ¡Salud! Ay, ya Elba, que es maestra además, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Dispénsenos el baile. Dispénsenos el baile. Yo les guardo un respeto, una por ser tu madre y otra por ser maestra. Okay, sí. Claro que sí. Esteban Rodríguez dice, hoy sí gano. ¿Será que sí? Dice también Romeo Coti dice. Ese Romeo, raro, ¿eh? Caray, aquí está su mamá de Ana, su mamá suya de ella, te lo juro, Romeo. Mira, saludo, suegra. ¿Qué pasó ahí? Sí, ya viene apuntador del Romeo. Nada, caramba. Perdido. Dice Vico Miguel, ¿qué onda, morros? ¿Qué onda, Vico? La gente muy saludadora, la buena vibra nunca muere, dice Alexis. Es porque empezamos. Saludos, Alexis. Dice Ángel Salinas, amigo Alex y Anita, aquí seguimos las transacciones. Saludos desde Catepec. A mi querido amigo Ángel. Luis Alejandro Espinosa Correa dice, saludos, les recomiendo a mil, he comprado más de 15 equipos. Estamos listos para parar oreja, para leerlos, para escucharlos y para responderles todas sus dudas, ¿no? Sí, también, que sepa la gente. Y que tenemos un anuncio importante, chicos, un anuncio muy, muy importante. Es correcto. Se viene el cupón de trucha. Nueva sección. Es una nueva sección que es el cupón de trucha. Sí, justamente para esa gente que siempre nos está diciendo que los cupones, que... Bueno, ya les estaremos diciendo de qué trata, no se despeguen de live para que estén pendientes de esta nueva sección que está re buena. Cupón de trucha. Así es, y platicarles también que, bueno, hoy, como bien lo dijimos en un principio de live, vamos a regalar, miren nada más qué chulada, o sea, miren, véanlo de cerca, tan cerca y tan lejos, ¿eh? Mira nada más. Solamente uno de ustedes se va a poder llevar...
este G11S de Vivo. Chulada. ¿Cómo lo van a lograr? ¿Cómo se pueden hacer de este equipo? Una, teniendo el billete para comprarlo, pero si usted se lo quiere llevar gratis, lo que tienen que hacer, ahí les va, muchachos. ¿Qué pasó, Alex? Pongan atención porque voy a explicar esta dinámica. Ok. Durante el live van a ir apareciendo algunos celulares retros, ¿okay? ¿Ok? Todos los hemos visto, algunos hasta los tuvimos en nuestras manos. Okay. Ustedes tienen que llevar esa pequeña lista, no la publiquen. No, sí, no sean mensos. Exacto, si sacan su celular, lista. No sean mensos y digan, ah, es tal, porque la gente que no puso atención les da la respuesta. Al correcto. Concluir el live, les vamos a dejar en pantalla un teléfono al que van a tener que marcar. Correcto. Y bueno, ¿lo hacemos a qué llamada? ¿A la tercera, a la segunda? A la tercera. A la tercera llamada que entre y conteste bien, se gana el celular. Ahí está. ¿Estamos? Ay, súper fácil. Vamos a dar mucho suspiro recordando aquellas épocas. Es correcto. Pongan acuérdense, atención. ¿Qué modelo, qué teléfono es? Pongan, por favor, observen. Es que de repente van a aparecer, ¿eh? Van a aparecer, sí, y... No suena nada, en su frente. No les voy a decir cierto, en qué momento. Porque me habla mi mamá. Acá, caray. Espérame, por favor. A ver. Ay, ya no bien. Chéquenlo, por favor, chéquenlo. ¡Qué antigüedad! Sí. Ese ¿cómo era? Se vería Anita con cabeza de celular? Ahí está, ah, caramba. Ahí está Anita con... Oye, que por cierto, en Facebook les anunciamos, okay, que las pistas están en nuestro TikTok. Ahí están los nombres, por si... Ahí está la pista. ¿En nuestro TikTok? Ok. Ahí está la pista. Ya que andan por ahí, nos siguen. Síganos, por favor. Ok, ya salió el primer equipo. Oh. Espero que lo hayan anotado. Si no se lo saben, métanse a buscar, sí, es muy fácil. Rápido. Celulares. O pregúntenle celulares a su retro. Mamá. Si no se lo saben, pregúntenle a su mamá, a su papá. Seguro se lo saben. Así es. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Lanzamientos Tempo! Tanto que nos están escribiendo. ¿Cuándo va a haber equipos nuevos? Ahí están, muchachos. Yay. Lanzamientos Tempo. ¿Cuál es el lanzamiento, Pablito? A ver, que se te llene el hocico, en la boca con esta nueva noticia. No, que nos traes. No me interrumpas. Estoy muy concentrado. Por ejemplo, llegó el Poco M3 Pro 5G a Telmo, chicos, un equipazo con un costo de 4,149 pesos en la versión de 64 GB y 4,598 en la versión de 128 GB. ¡Preciosazo! Super equipo aquí en Telmo para que ahorita aprovechen. Recuerden que vamos a tener cupones. Sí, totalmente. Si te pones abusado, ahí ocupas tu cupón y te sale hasta más barato. Ya, de por sí está barato. Ahora imagínate con cupón. No, nada más. ¿Ustedes saben las características de este equipo? A ver, platícanos un poco. Yo sé algunas, pero a ver, échale. Por ejemplo, ¿saben que tiene NFC? Ah, no. Tiene NFC. También tiene un diseño con bordes curvos. Es muy bello. La verdad, los colores son muy bonitos. Una pantalla HD Plus de 6.5 pulgadas de 90 Hz. Hay nada más. Nada más. Y también tiene, a mí, por aquí, por el chicharo, me están informando. Ok. Que tiene macramé. Cámara, es que quería decir macro. Cámara macro y sensor de profundidad, chicos. Es correcto. Eso tiene. Es que estabas escuchando la Macarena y te... Macarena. Iba a decir, oye, Macarena. Además, una super batería de carga rápida. 5000 miliamperios para más seguirte en tu día a día. O sea, primero se te acaba la batería a ti, a tu persona, que al celular. No, y aparte, ¿y el precio? ¿Qué onda? O sea, lo estuvimos probando y en verdad, 2 días, Alex. Sí. Ana, 2 días de uso. Que eso se agradece mucho, en verdad, ¿no? La verdad. Estamos choreando, 2 días. Uno que trabaja, echa novio, buscas, juegas, o sea, necesitas el teléfono con suficiente. ¿Estás viendo videos de adultos? ¿Qué? ¿Qué? Oye, tengo entendido que hay un unboxing, ¿no? Es correcto, para que la gente lo conozca y vea lo que contiene esta caja. Preparamos un unboxing para ustedes, así que échenle ojo, queridos Telmilovers. ¡Venga! Porque ustedes lo pidieron a grito pelado. Hoy les traigo el unboxing del Poco M3 Pro. ¿Qué les parece si comenzamos? Vamos a darle inicio a este unboxing para conocer el interior de esta caja. Créanme, es uno de los unboxings más pedidos. Vamos a conocer las vísceras. ¡Ahí está! Primero que nada, nos vamos a encontrar con esta cajita que contiene la ya conocida
llave SIM. Básicamente es para abrir la compuerta e introducir el chip. Aquí tenemos una planilla de stickers. Uno de los detalles que tiene la familia Poco para que lo pegue en la defensa del automóvil, en el refrigerador, en donde quiera usted que le recuerde a Poco. Se va a encontrar aquí los manuales, que cada vez son más delgados porque realmente los nuevos equipos celulares cada vez son más fáciles de utilizar. El Poco M3 Pro contiene una garantía porque ellos se hacen responsables ante cualquier situación. Pero eso no es todo. Telmob le regala 12 meses de garantía. Recuerden que es solamente en caso de defectos de fábrica. Miren nada más que chulada. Poco se hace sentir con este obsequio que nos regala. Ahí está una funda TPU. Es importante que protejamos a este equipo con una buena funda de calidad. Y Poco nos la regala. Fíjense qué detallazo, ¿no? ¡Ay! Miren nada más. ¡Qué agasajo! ¡Qué delicia! Nada más bello que tener un teléfono nuevo y de esta calidad en las manos. El Poco M3 Pro. Chéquense nada más. Le voy a quitar su batita y lo vamos a encuerar. Vean, aquí lo vamos a dejar tal y como los fabricantes lo trajeron al mundo. Es un teléfono con 90 Hz. Además es 5G, pero no cualquier 5G. Es el más barato del país. Es quinta generación de redes móviles, llegando a los 20 GB por segundo. Cuenta con una pantalla 6.5 pulgadas Full HD Plus. Cuenta con un sensor de huellas lateral. Y si no es usted, simplemente el teléfono no abre sesión. Cuenta con triple cámara de 48 megapíxeles. O sea, imagínese el nivel de fotografía que usted va a poder tomar. Lo que usted tome se va a ver chulo. Este Poco M3 Pro cuenta con protección Gorilla Glass 3. ¿Qué significa esto? Que va a estar sano y salvo. También cuenta con doble SIM. Esto significa que en un solo equipo usted puede tener dos líneas telefónicas. Además, este equipo cuenta con dos colores espectaculares. Uno de estos es el Power Black y el otro es este azul eléctrico. Vean nada más qué chulada, un color original, ¿no? Si seguimos desenfundando esta caja del Poco M3 Pro, bueno, pues vamos a encontrar el cable USB-AC, que como ya lo hemos dicho anteriormente, Poco se distingue por la calidad en todos sus accesorios. También tenemos el eliminador, que bueno, ya sabemos que viene con entrada europea, pero Telmob les envía también el adaptador nacional. ¿A poco no quieres gastar poco y tener un equipazo como el Poco M3 Pro? Recuerda que si quieres saber más sobre este equipo, no olvides revisar nuestro review. ¡Hasta la próxima! La tengo. Sí, ya nos clavamos mucho con esa canción, ¿eh? Seguimos bailando. Oye, no, qué buen equipo, ¿no? La verdad es que sí, tuve la oportunidad de hacer este unboxing. Y la verdad es que es una maravilla. Sí, los materiales, el celular, todo lo que traen. Todo. De primerísimo nivel. Es un kit de primera. Oigan, recordarle a la gente, hoy tenemos dinámica para llevarse, vea nada más, Y11 ese de Vivo. Ese es el equipo que se va esta noche. Así que si tú vienes integrándote a este live, te platico cuál es la dinámica. Llegaste tarde, tienes punto menos, pero vamos a recordarles la dinámica, ¿no? Y que compartan. Y que compartan. Importantísimo. Compartir. Ahí les va, muchachos. Durante este live van a ir apareciendo algunos celulares. Son mejores. Retro. Ok, retro. Es importante que pongas atención. Claro. A ver qué equipo es. Es correcto. Y que hagas tu listita para que anotes ahí los modelos, porque al final vas a tener que marcar y decirnos. Una pista. Aclarar que. Ahí les va. Sí. Este es el primer celular que salió en la noche. Ajá. Ok. Se los estoy volviendo tarde a enseñar para los que llegaron tarde con retraso. Ahí les va. Porque hay oportunidad de ganar para todos. Vámonos. Mira, a ver, Anita. Es que el conejote se te... Mira, aquí. ¿Ya viste? ¿Por qué haces discos, Pablo? Ok, este es el primer equipo. Se los voy a dejar aquí sobre la mesa. Vean, ahí está. Se los voy a dejar aquí.
Ahí está. Ahí está, ¿no? Bien guapetón. Que no digan que no me dijiste, yo voy llegando guapetón de trabajar, traigo la leche para los niños y no pude participar. Bueno, ahí están los teléfonos. Que me salgo porque ay, no alcancé a ver. Es el primero de la noche, van a salir más, así que pónganse abusados sí y anotar los modelos. ¿Qué equipos son? Todos los conocimos, todos los tuvimos, o por lo menos los vimos, sí, ¿no? ¿Alguna vez? Pregúntenle a sus papás o algún amigo, sí o sí hay gente que conoce los modelos. Y nombres resumidos, no pongan dice todo, Ezequiel tranquilos. López, no se ve. Oh, chinchese. Ahí te va, mira. Ya, no te puedo ayudar más. Mira, ahí está. Mira, ahí guapo está, ¿ok? Está, ahí sí, ahí está fácil. Ya hasta se ve la marca. Ok, ahí está. Tengo la persona. Ya, suficiente. Ya, si no lo viste, Ezequiel, neta, ya vete a comprar unos lentes, compadre, porque... Oye, Chema, quiero enviar un saludo especial. Un saludo a la familia Contreras. Eduardo Contreras acaba de comprar el X3 Pro con ustedes. Espero llegue rápido. ¡Un saludo! Son unos nuevos saludos. Son unos nuevos saludos, claro. Ok, muchachos, bueno, pues ya ahora sí retomamos este live. Claro. Después del unboxing de este tremendo celular, bueno, resulta que ¿qué pasó, Pablito? Hicimos un review. Nos fuimos por ahí a unos viveros muy conocidos de la ciudad. Y pues me gustaría que vieran este bonito video que vamos preparamos para ustedes. ¡Venga! Hola amigos de Tenof, ¿cómo están? Soy Pablo, en esta ocasión me tocó a mí hacer el review del Poco M3 Pro. Como ustedes ya lo vieron, Alex hizo el unboxing, vieron qué accesorios trae, pero hoy es el día de probar las cámaras, los juegos, todo y veamos qué tal les parece. El Poco M3 Pro incluye tres cámaras. La primera y la principal es de 48 megapíxeles. La segunda es un lente macro de 2 megapíxeles y la tercera es una cámara de 2 megapíxeles de profundidad. Ambas con una apertura de luz increíble. Y no podemos dejar atrás la cámara frontal del Poco M3 Pro, una cámara de 8 megapíxeles con la cual podrás tomar tus selfies favoritas. El Poco M3 Pro incluye un procesador Dimensity 700. Es un procesadorzazo con el cual podrás bajar cualquier juego, el Call of Duty, el PUBG, el que te imagines. Y obviamente incluye una batería de 5000 mAh con la cual podrás jugar por horas. El procesador del Poco M3 Pro incluye la conectividad 5G. Otra cosa que me gusta mucho de este equipo es el desbloqueo de huella lateral. También podemos encontrar una entrada 3.5 mini jack donde puedes conectar cualquier audífono. Otra cosa que me gusta mucho de este equipo es que puedes usar dos chips diferentes con su bandeja doble SIM. Pues amigos de Telmoc, ya lo saben, el Poco M3 Pro es un equipazo. Contamos con dos versiones, 64 GB y 128 GB, ¿en donde? Obviamente en Telmoc. Síguenos en todas nuestras redes sociales de Telmoc, visita nuestro canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video. Pablito. Fue bastante bien, Pablito. Te veías muy atractivo de tu cara, fíjate con ese celular. Fui dos semanas a Acapulco, Alex, a broncearme. Se te ve. Fueron y se te semanas marcó el bikini así blanco, color talco, como ¿sí? Luego llegas a la oficina. Y fue, ¿cómo se lo imagina? Fue un proceso que la tanga se marcara. Sí, fue un proceso. Totalmente. Sí, sí. Pero es por la vellosidad, yo creo, ¿no? Sí. El problema. De hecho, sí. No, mano. Ok, muy bien, muchachos. Mamá, no escuches esto, por favor. Ay, no, doña Elia, es una broma, es mentira. Los tenía en otro concepto. Oye, mamá. Oye, creo que está sonando tu teléfono, Anita. Creo que es tu mamá, sí. Sí, bueno, caray, sí. Mamá. ¿Sí? ¿A caramba? A ver, doña Elba. Mamá. ¿Qué tiene que decirnos, doña Elba? Están muy pelados, ¿eh? Aquí le tiramos a la señorita. Vean este modelo, chicos. Ándele. Vámonos, qué bonito. Ahí está. Segundo equipo de la noche, el equipo retro que aparece en pantalla. Es importante que usted lo anote. ¿Qué modelo es? ¿Cómo se llamará? Todos lo queríamos. Todos ahorramos, le robamos dinero a la abuelita, sí, a la mamá. Oye, amigo, pero no me vas a dejar mentir. Era el típico para hacer el drama de que así y... ¡Ay! Ah, sí, era el drama tóxico. Era lo de tóxico. La chica tóxica. El drama okay. Tóxico. Pero era con una mano nada más, sí, ¿no? Mira, sí, sí, sí. Oye, a mí me gustaría ver si alguien tiene todavía algún equipo de este tipo que nos mande un video. Foto, sí. Que nos mande un video haciendo el drama tóxico, ¿ok? Al que lo haga mejor le regalamos un chip. A ver, ahorita vemos qué sí, lo regalamos. Mélate, mélate. Pero ay, es importante que usted esté hablando y haga la tóxica de ¡ash! ¡Ash! A una mano. Ay, ¿ok? Ay, ya, Javier. Facilito. Ahí era lo máximo. Vamos a premiar a todos. Hoy vamos a entrar a la casa. Hoy vamos a consentirlos. Este escritorio. Ahí ¿Qué ahí cómo lo regalamos? A ver. ¿No? Miren, nada más. Ok, muy bien.
Que se vea guapo ahí abajo. ¿Qué pasó? Me acabo de autoalburear. Allá abajo siempre se ve guapo. Perdona. No sé tú, pero bueno. No, ok. No. Saludos, Ismael Escobar. Ya tengo mi X3 NFC. Bien, muy bien. Excelente. Dice también Dani Alcántara. ¡Hola! ¡Hola! Como el video, muy bonito. Están mandando saludos a Elba Ginón. Anita, estás caíste. Caíste. Bien, lo hice adrede, no crean que soy tan ingenua. Me hiciste sudar. Ok. Oye, dice Fraser del Sur, nos puse Hello Moto. No te estás saludando a ti, yo creo, ¿no? Ah, hello. ¿Qué pasó? No, me están diciendo algo, ¿qué onda? Esa es la actitud. Bueno, si tienes que dar el celular, es importante que te integres a esta dinámica y que anotes todos los equipos retros que salgan en pantalla. Al final haces una llamadita, la tercera es el que participa, ¿no? Es el que podría ganarse esta chulada. Y chicos, otro lanzamiento. ¡Redoble! Otro lanzamiento. Okay. Lanzamientos. Y así es. Llegó Honor a Telmov, una marca, pues como un hijo pequeño de Huawei, con muy buenos productos. Llegó el Honor Airbots y Honor Band 6. ¡Ah, carajo! ¡Chulada! Mira nada más esta chulada. Vea nada más. Pero además no viene. Viene de la mano de un video que tú hiciste, me parece. Un videazo. Oye, pero ¿qué onda con el precio? Comparado con ya sabemos quién. ¿Qué onda con el precio? Yo creo que no es. ¿Qué porcentaje será? Una tercera. Mira, parte. La verdad no es por nada, pero nos pintamos solos para esto de los precios bajos. Así que, ¿pero qué les parece si conocemos mejor los AirBuds? Y pues los conoceremos con este video de pack. AirBuds, venga. Honor. Hola, les quiero hablar sobre los Honor Choice AirBuds. No podía dejar atrás a tus pequeños. ¿Qué podemos encontrar en el estuche? Claro, nuestros audífonos, el estuche cargador, gomitas aislantes de repuesto, cable USB-C, y un isótopo con alcohol. Son audífonos muy ligeros, con un diseño cerrado. Obviamente tienen gomitas aislantes, o sea, tienen cancelación de sonido. Certificación IP54, con los cuales podemos hacer ejercicio o llevarlos al gimnasio sin ningún problema. La calidad musical es muy buena, en verdad, suenan como audífonos de gama alta. Cuentan con panel táctil, con el cual puedes pausar la música o recibir o cancelar llamadas, que por cierto, el micrófono recibe perfectamente nuestra voz. En cuanto a la batería, el fabricante nos ofrece 6 horas de reproducción y con el estuche podemos llegar hasta 24 horas continuas. Están increíbles. Así que ya lo sabes, los audífonos de Honor son la mejor opción y claro, los puedes encontrar en telmov.mx con el mejor precio del mercado. Los amo. Muy bien, muy bien. Y cabe mencionar, la conectividad de esos audífonos es por medio de Bluetooth 5.0. O sea, padrísimo, no traes ahí cables ni nada. Lo conectas por Bluetooth sencillito. Sencillito. Y es compatible con iOS y Android. Además, presumen de certificación IP54 de resistencia al agua. ¡Vámonos! ¡Ojo! Es decir, que están protegidos contra el sudor, salpicaduras ligeras, ¿eh? Porque también si usted lo tira al water y le jala, pues luego no aguanta. Sí, se va. No, o sea, pero están protegidos contra eso, lo cual me parece maravilloso. Pues te los llevas al gimnasio, te chilla la rata y todo, y el AirBot está como nuevo, no le pasa nada. Oye, y puedes contestar llamadas. Muy importante. Desde acá. Bueno. No, así de que vas hablando eso, solo en la calle. ¿Qué placer me provoca en el gimnasio y que vayas acá y pederearlo? Para porque uno también hace su inversión para pederearlo. Bueno. Y que vayas hablando solo, porque la gente te va hablando solo, pero en realidad estás usando tus preciosos audífonos. Y así también hicimos el video de la Honor Band 6. ¡Órale! Mucho vídeo. Claro, mucho vídeo. Ok, vamos a verlo entonces. Venga, Pablito. Presento la Honor Band 6. ¿Qué encontraremos en esta bonita caja? Obviamente nuestra band, cargador y manuales. Es una de las mejores smartwatch que he tenido en mis manos, con un diseño súper innovador que se amolda correctamente a nuestra muñeca. Tenemos el botón del lado derecho donde podemos acceder al menú principal. La parte inferior tenemos los pines para cargar la batería y los sensores de ritmo cardíaco. Algo que me gusta mucho de esta band es que es resistente al agua. Y claro, no puedo dejar de hablar de su panel AMOLED de 1.47 pulgadas. Los colores se ven increíbles. ¿Se pueden contestar notificaciones? Se pueden leer, claro, pero no contestarlas, al igual que las llamadas. Solo puedes ver quién te llama. Con este smartwatch podemos leer nuestro pulso cardíaco y, claro, medir nuestro oxígeno en la sangre.
Estas son algunas de las cosas más importantes de la Honor Band 6. Recuerda que la puedes encontrar en telmo.mx. Obvio, con el mejor precio del mercado. Nos vemos. La quiero y la quiero ahora, Pablito. ¿Cómo la podemos hacer? Y acá está, obviamente en telmov.mx, Alex. Obviamente. Sí, 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 para que toda la gente sepa en dónde la puede adquirir y a qué precio. $1,099 $1,099 Y es un teléfono. Digo, es una band que. que casi es teléfono, casi. No, es una band que ya quisieran muchas, sí. Que están. No, y una band en $1,099 La batería. O sea, ¿qué onda con la batería? Dura hasta 14 días, puede durar hasta 14 días si tú tampoco estás ahí moviéndole todo cañón. El tiempo. Sí, tiene 180 miliamperios. Tiene conexión Bluetooth 2.4. Está increíble, con una pantalla de 1.47 pulgadas, es compatible con Android y iOS. Ahí está, ahí no está. Hay pretexto, con el equipo que tengas es compatible. Ahí está. Así de simple y así de sencillo. Oye, la gente, mira, Carlos Martínez dice, bájenle tantito al micrófono, casi me quedo sordo. A ver, Carlos, no te parece, Carlos. Y les dejaste okay. Sordos un con saludo. Él. Un saludo. Dice, fíjate. Dice, ¿a qué número marco para el celular? Espérate, ahorita te lo vamos a poner aquí abajito, pero ya que llegue el momento. No, jugadores DNG, no llegaste tarde para nada. Aquí están las pistas. No, pero si vas un poquitillo tarde, este es el segundo. Ahí está, el segundo equipo, ya se le estamos poniendo muy fácil, sí, que no digan que Carlos no. Carlos Van, cupones, atento. Dice, ay, espérame, ya me perdí. Viviana Perrey, no me ha llegado mi chip. No te preocupes, mándanos un inbox y checamos de una vez. Dice el licenciado César Betancourt, con esos Airbuds, ya no escucho a la tóxica, no. Fíjate, por 1099. ¿No cuánto cuestan esos? $899 pesos. Oye, pero es más, la va a escuchar hasta bonito. No, la ignora. Le pones a Metallica todo lo que da. Oye. ¿Cómo son? Por voy eso, a etiquetar a sus novias en este momento. Aunque costaran 50 mil, vale la pena la inversión. Saludos, Iván Castillo, desde de Matamoros, Tamaulipas. Ahí está, venga. Alfonso Aguirre, saludos. Carlos Vanscoy Guzmán, cupones. Así muy desesperadamente. Ahorita van a quedar los cupones, papá, así que ponte abusado, ¿no? Sí, pues es que ¿qué creen? ¿Qué? Estoy buscando la siguiente pista. ¿Mi celular, Alex? ¿Cuál? ¿Tú lo tienes, mi celular, Alex? No, ¿es sí, ese? No, ¿por qué lo tienes qué en medio de las? ¿Por qué me estás agandallando? Alex, ¿por qué lo tienes en medio de las piernas? Pues es que es del que tiene vibrado. Oye. Con razón te estaban llame y llame. Yo me estaba marcando. Mira, otro número. Ok. Mara, por favor. Ahí está. Tercer equipo de la noche. Pista. Recuerden que tienen que ir anotando, no en el chat. ¿Ok? Anótelo en su casa. ¿Cuáles son los equipos que han aparecido hasta el momento en pantalla? Porque al final van a tener que marcar a un número que les vamos a proporcionar. Correcto. Y la tercera llamada, si contesta bien, se lleva este Vivo G11S. Ahí oigan, está. Vean el tamaño, qué cosita tan chiquita. Ana, mira. No te pongas eso en la oreja, por favor. ¡Ah, sí, es cierto! ¿Qué les pasa si me bañé hace 3 días? Oye, te juro que no lo pensé. Ok, dice, espérame, tranquilos, porque estoy leyendo a mis amigos Tadmilovers, que dice Edward Yael Caballero Herrera, uff. Y yo tengo un Honor 9A, quedarían perfecto para mi cel. Ahí está, papá. Ahí está, aquí puedes armar todo el que kit. Se configura muy rápido, muy, muy sí, rápido. Sí, rapidito. A ver, dice. Iván Castillo, ¿cuántos teléfonos van a pasar para el regalo? No lo sé. Nah, mira, papá, tú ponte abusado. Mira, no lo sé. Dice también Roberto Barrera, Enrique Quique Pérez, ¿quién es? Son amigos míos. ¡Ay, son amigos míos! Sí. Ay, son los que dijiste que eran los malvivientes, que no terminaron ni la secundaria. Y... Sí, lo dijo, me consta. Sí, qué buena onda. Que huelen ahí como a pétate quemado. Ok. Saludos. Muy bien, a ver, sigan leyendo porque ya me salí aquí. Socorro Márquez. Socorro es lo máximo. Así, son los justos. Yo a Socorro la amo. Es más, le pondré a casa ahorita si ella me lo pidiera, beso, si me lo permitiera. Socorro, beso. Mira, Mario Horta, vamos bien. Échenme el que sigue. Vengo decidido a ganar. Dice Ismael Giovanni Tafoya, mi carnalazo. Dice, señores, yo tengo mi chip del móvil funcionando al 100 por acá en mi Realme 6 Pro. Pero la pregunta es, si me mudo un poco M3, ¿funciona mi chip? ¿Es compatible acaso? Ah, pues muy fácil. Si tienes dudas, con tu email la puedes ingresar en telmóvil.mx. Ahí puedes checar si tu equipo es compatible o no. Oye, dice Charitín Chávez. Ay, ¿qué dice mi Charitín? A ver. Oye, a ver si ahora sí entra mi llamada. Ya se tardó, Charitín.
Acuérdense, ese es el tercero, chicos. Tercero, ¿ok? Mira, un saludo a Ana Gabriel González. Ahí está, ahí sí lo ves, ¿no? Ahí sí lo ves. Oye, Roberto Barrera pregunta, ¿ese de lentes está comprometido? Sí, con uno de seguridad aquí. Hace una pareja. Con el preciosa. Chema, no nos mienta. Oye, saludos a la mamá de Chema que hoy es su cumpleaños, por sí. Sí. No sabemos si nos está viendo en este momento, pero de igual manera la mandamos a saludar con todo nuestro cariño. Nos dice Chema que sí nos está viendo, obviamente, ¿okay? ¿Verdad, Chemita? Sí. Bueno, este fue el tercer equipo, pero ya huele, no los puedo ayudar más. Señora, pero Chema siempre huele como a pachita. ¿Qué te pasa? Ok. Dice Said Ulises García, ¿me puede pasar su Instagram de la chica de en medio? Porque la de la chica, la chica de la izquierda no le gustó. ¿Soy yo? La de en medio. No soy yo. Ah. Sí, dijo, tengo la personalidad. Tengo la personalidad. Ya pues. Pues ya, Ana, tienes que compartir tus redes sociales. Ah, mis redes, pues ahí están. Mira. Oye, están. La gente pregunta. Síganos, si, síganos. Dice síganos. Pablo Julián García González, ¿tendremos que decir los modelos o solo la marca del teléfono? No, los modelos. Los modelos. La marca de los modelos. Ya sí, la no. marca ya te la puse ahorita en la cara, ajá, compadre. Hay que averiguar. No, ¿qué no, le la, la marca, la marca. Aquí la Dianita marca. Hernández, entre el Poco X3 Pro y el Poco M3 Pro, ¿cuál sería mejor? Pues obviamente el Poco X3 Pro por su procesador. Emanuel Navarrete, saludos especiales a mi hermanita Gaby, por favor, claro que Esteban sí. Esteban Rodríguez. A Gaby con un besote desde el equipo, desde el crew Telmo. ¿Okay? Un saludo a Esteban Rodríguez, un saludo para Manguito, saludos. ¿Qué yo creo que trae un sonido o algo así, porque de pronto habla así y yo me quedo así. Es que ¿qué hay pasa? Un efecto mágico en el en vivo. A mí me gustaría que la banda de guerra que tenemos contratada aquí, porque tenemos una banda de guerra, okay, haga un redoble. Porque tenemos lanzamientos Telmo. Oye, qué bárbaro. Lanzamientos Telmo. ¿Y de qué se trata este lanzamiento, querido Pablito? Pues obviamente del Xiaomi Redmi Note 10S, un equipazo, Alex. Ah, debo decir, Alex. Alex. Con un costo de 5,799 pesos, 128 GB y 6 de RAM. Ahí está. Ahí está. Oye, además, batería de 5,000 miliamperios. Nada más. Carga rápida. O sea, usted lo conecta y de repente, pum, ya está. Y el procesador MediaTek Helio G95, que es una chulada. Oye, ¿y Dual SIM? Ajá, ¿es Dual SIM? Puedes meterle doble SIM, ¿no? Doble SIM Telmóvil. Con diferente número. Uno le marcas a la esposa, otra le marcas a tus hijos. No te emociones, no se pasando los datos de infiel. Si es que los recuerdas, si no los abandonaste. Oh, es otro trauma, mi niño. Ok. Sí, sí, por favor, abraza al muchacho. Tengo la personalidad. Ok, muchachos. ¿Qué creen? ¿Qué? ¡Qué chi! ¡Qué chi! ¡Chi, chi, chi! ¡Puedo ganar! Chi, 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 puedo ganar. Tengo la personalidad. Chi, 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 tengo la personalidad. Chi, 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 tengo la personalidad. La stripper, la stripper. Chi, puedo ganar, muchacho. Este fue un remix chafísimo. Sí, no, no, es lo de hoy, lo de las redes. Chi, puedo ganar. Para que se emocionen. Y es muy fácil. Vamos a regalar chips a todos nuestros queridos Termilovers que se hayan puesto abusados y que hayan puesto atención a lo que pasa en este live. Y lo que va a pasar, lo que va a pasar. No, claro, aquí el que se pone abusado es el que gana. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues les vamos a hacer unas preguntas, ¿no? Ok. ¿De qué les podemos hacer preguntas? Abusados, por favor. ¿Qué les gusta? No, pero antes que nada, vamos, es momento de seguir con esta dinámica del celular, ¿les parece, compañeros? Me parece bien. ¿Cómo? ¿Y el chip puedo ganar yo, no? No, porque quiero dar la cuarta pista, ¿les parece? Ah, bueno, ok, a ver, aviéntaselas en la cara. No sabía cómo anunciarlo, la verdad. Como grabé ese sonido, pero sí. Miren, dice Pablito que ese era el celular de los fresas. Ese es el cuarto equipo retro. A ver, dale la vuelta. Mira. Eso era muy pudiente, ¿no? Mira, está rarísimo. A veces uno no traía ni para el saldo, pero sacabas el equipo y le girabas y eso te daba poder. Te daba estatus. ¿Me prestas un mensaje? Chine. ¿Cómo? Está rarísimo. Sí, suele suceder. Ok, chi puedo ganar. Ahí está, muchachos, chi puedo ganar. Pero antes que a ver, ahí les va, vamos a hacer lo siguiente. Primero hablando que nada, de Telmóvil. Claro, vamos a platicarle un poquito a la gente sobre Telmóvil. Claro. Pongan mucha atención, por favor, porque chi puedo ganar, ¿no? Claro. Chi puedo ganar. Ok. Y vamos a empezar a hablar, Alex, de los planes. Efectivamente. Los fabulosos planes de Telmóvil.
Por ejemplo, el plan bandera, que incluye 5000 megabytes, 1500 llamadas, 500 mensajes y 30 días, que obviamente no te lo vas a acabar. Yo quiero decir mi plan favorito, que se me hace increíble el precio y lo que te dan. Son el plan 200, 40000 megabytes, 1500 llamadas, 1500 llamadas, 1000 mensajes y todo esto en 30 días, o sea que no te la acabas. Si no te acabas este, mucho menos este. No, además recuerden que Telmóvil cuenta con cobertura nacional. Eso significa que donde quiera que estés, a donde quiera que llegue el globo azul ese que tanto nos han vendido, ahí está Telmóvil. O sea, 96% del territorio nacional. Además, si compras tu chip en telmo.mx, solamente te va a costar 99 pesos. Nada 99 más. Pesos cuesta el plan bandera. No, o sea, espérate. Compras tu chip y ya viene incluido el plan bandera. Pero te digo algo. Ya incluye ese chip que compras por 99 el plan bandera. Es justo lo que acabo de decir. No, pero sí. Está bien que lo refleje. No, no es cierto. Tú dijiste que si compras el chip en 99, el plan bandera cuesta eso. Yo digo que el chip de 99 ya trae ese plan. Justo yo lo que decía era eso. Coño. Que tú pagas 99 pesos tu chip y ya incluye el plan bandera. Yo entendí diferente. Oye, y la portabilidad en muy pocos pasos que puedes consultar en telmóvil.mx. Muy bien, esperemos que hayan puesto mucha atención, porque hasta se los repetimos como 4 veces entre Ana y yo. Porque ahora sí, sí pueden ganar. Sí pueden ganar. ¿De qué forma? Vamos a hacerles una pregunta, ¿te parece? Muy fácil. Primero las señoritas, ¿está bien? Primero. Ok, venga, Anita. Lo repetí 3 veces. O más. Se lo tuvieron que haber aprendido. Era plan con maña. ¿Creen que me equivoqué? No es cierto. Era para que se lo aprendieran. La pregunta es: ¿qué beneficios tiene el plan bandera? Para ahí que está. Se lleven un chip. Muy fácil. El primero en contestar se lleva su chip. Acá los estamos con leyendo. Con su plan bandera incluido. O sea, ya tienes teléfono por un mes y el mejor servicio de telefonía. Nada. ¿Ok? Más. A ver, así que vamos a ver quién es el primero en contestar. ¿Qué beneficios tiene este plan bandera del cual acabamos mira, de hablar? Mira, Cecilia Gómez dice que ella quiere su chip. Pues contesta. Contesten, tienen que poner atención, lo que ¿eh? Se te está preguntando, Cecilia. Exacto, hay que poner atención. ¿De qué manera te lo puedes llevar? Respondiendo a esta pregunta, que es ¿qué beneficios tiene el plan bandera? Así que, ¿cuál es el primero en contestar? No, Toto Tapia, están diciendo el precio, pero no, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios? Sí. ¿Cuántos megas? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos mensajes? A ver, vamos a ver si ya la gente se está... Mira, aquí dice... A ver, ya tienen el primero porque aquí tengo uno y no la quiero yo cajetear. Necesitamos que nos diga producción, por favor. Estamos escuchándolos. Sí. Ya hay un ganador, me parece. Sí, un ganador. Fernando Cruz acaba de responder correctamente esta pregunta, efectivamente. Efectivamente, mi querido Fernando. Se ve que tú ya eres usuario Telmóvil. Sí. Ya se la sabe. Ya te la ayuno. Seguramente tiene ese plan y muy bien. Muy bien, me gusta. ¿Ven que me eche la segunda pregunta? Venga, aviéntatela. ¿Qué porcentaje del territorio cubre la señal Telmóvil? Facilito. Muy fácil. Está muy fácil. ¿Qué porcentaje? Lo acabamos de decir también. ¿Qué porcentaje? ¿En qué porcentaje tenemos cobertura? Sí. Rapidito. Rápido. Acá lo estamos leyendo, chicos. Como lo estamos leyendo. Dato, lo estamos leyendo. Casi el 100%, chicos. Está sencillito. Jaime Salcedo, saludos. Sencillito. Sencillito. Ok. Nada más. Vamos a ver. Yo ya tengo aquí uno, pero no sé si es el mismo. Necesitamos que producción nos confirme quién fue el primero. Me parece que es mi tocayo. Sí, es el mismo. Juan Pablo Becerril Ugarte, 96% en el territorio nacional. Segundo ganador. Juan Pablo, tiene nombre de papa, por eso gana. Yo soy el segundo, él es el primero. Sí, pero tú eres un papazote. Si quieren me voy, con permiso, los dejo solos, chicos. Es broma. No, tenemos ganito. Ok, bueno, venga. Siguiente pregunta. Tercera. Me la aviento yo, ¿no? Échatela, Alex. Ok, a ver, rápido y fácil. ¿Cuánto cuesta un chip Telmóvil? ¿Cuánto billete tiene que desenfundar para tener esta chulada de que encuentran de en telmov.mx? Esto todo el mundo lo sabe. A ver, ¿quién lo pone rapidito primero? Fácil. Yo ya vi a alguien, pero necesito que producción, por favor, nos confirme. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Sí, creo que sí, producción. Nos dicen por el chicharo. ¿Otra vez tu novio va a ganar? No, van a decir que sí es cierto. No es ¿qué pasa ahí? Ok. El ganador es... ¿Sí lo tenemos? Jaime Salcedo, ya te llevaste. Muchas felicidades, Jaime. Ese Jaime dijo, voy a ganar, y ya ganó, ¿eh? Tiene la personalidad. No se ande con fregaderas. Tiene la personalidad. A ver, una pregunta más. Yo me la aviento. ¿Cuál es la página oficial de Telmóvil? No. Ah, está súper fácil. A ver, el primero en contestar. El que tenga los dedos más ágiles, ese es el que va a ganar. El ganador, claro. Que se la estuvimos mencionando durante...
A ver, aire. Rápido, rápido, ¿quién? A ver, ¿ya el tenemos primero. El primero? Sí, es que este está muy sencillo. Yo tengo pero... uno muy fácil, aquí, muy fácil. Sí. Ah, no, aguanta. No, ya lo perdí. Yo ya... César, no, César. Muy mal, casi. ¿No? No, ¿quién? No. A ver. Ah. Es que hay dos César. Ok. No. Sí, ¿que no? Que nos diga producción, ¿cuál producción, cuál fue el primero? Sí, César. No, ese. Me dicen que César Alfredo. Ah, sí, porque dijo, sí, claro. Enrique a ver, León. César. ¿Producción? Enrique León o César Alfredo. Enrique León. Enrique León es el ganador. Unos del contestaron, pero contestaron mal. O sea, hay que contestar primero que todos, pero hay que contestar bien. Sí. Entonces, es que el primer César puso telmov.mx. Y es en Telmóvil. Telmóvil.mx. Ok, última pregunta. ¿Quién se la avienta? Ya estamos completos. Venga, nos mandamos un chip más. No, uno más, ¿no? Venga, rápido, yo me la aviento. Ok. ¿Cuánto tarda una portabilidad? Ah, ya también lo hemos mencionado. Sí. Y si no, eches un clavado ahorita a la página de Telmóvil. Ahí viene toda la información, ¿no? Sí, Telmóvil.mx. Así que el primero en responder cuánto dura una... Bueno, ¿cuánto tarda una portabilidad? A ver, ¿ya tenemos uno o no? Esta también está facilita. Siempre la mencionamos. Yo ya tengo uno aquí, ¿eh? Pues acá está. Sí, ya lo tengo. ¡Ay, Lalo! ¿Ya? ¡Bom! Ya se ganó. Es el de Camila. Ah, sí. Ah, no, ese es Mario Dom. Ah, okay. Dom. Okay. No, ya sí, exactamente. Ok, señores, pues ahí ya está. Ganamos. Ya ganamos todos. Ya se llevaron su chip. Porque okay. Esta noche. Chi, puedo ganar. Que reboten. Yo no voy a hacer eso nunca. Es que hacerla, es que sí así. Tienen que rebotar. No. Y con la lengua de afuera. Y menos porque mi mamá no está viendo, no está en vivo. Oye, y luego el micro, Alex. Luego el micro. Sí. Ahí sobetearlo. Tienes que sobetearlo. Sobetearlo. Muy bien. Están escalando a nivel. Ok. Hay que leer a nuestros Tell Me Lovers. Oigan, y todos los ganadores, recuerden hablarle aquí, mandarle un mensajito por Messenger, por Instagram, para que tomen sus datos y les llegue el chip hasta la puerta de su casa. Dice Romeo Cotti, creo que me bloquearon por ganar cada 8 días. No, Romeo Cotti. O sea, la oportunidad de ganar. Sí, tatarugas. Es que uno confía demasiado en sí mismo. Y como ya eres un ganador, claro, porque le ha ganado. Claro. Se confía y le ganan, ¿no? No, o sea, y te has ganado nuestro cariño. Ya te ubicamos. Claro, perfecto. Eres un personaje. Es más, ya estás dentro de la nómina. Con eso te digo todo. No, no es cierto. Ya te pagamos nosotros a ti. ¿Cómo ves? Oye, leer a la gente, por favor. Mari Villavicencio. Felicidades a los ganadores. Eso, Mari. Dice Johnny MQ, tengo el nombre de 3 de los 4 celulares. Pasen el tercero, no sé cuál es. Yo era así en la escuela, fíjate. O sea, yo decía, ay, tengo 6 de las 8 preguntas. Pásame la otra. Yo decía, tengo 2 de las 14. Ay, sí, enséñaselo. A ver, ¿cuál era el tercero? ¿Era este, no? Ay, no sé. Sí, creo que sí era este. No, no sé. El que traía los pantalones, este. Alex. Sí, te quería ayudar. Espero que sea este, compadre, el que te faltó. ¿Qué? Huele como raro. ¿No? Sí. Huele como raro. A ver. Dice. Otra oportunidad, pero recuerden que este es el tercero. Dice Maris Lesa, vea. ¡Hola! La gente sigue saludando. Ya vamos a terminar. ¡Hola! Ay, Dios mío santo. Bueno, ok. Dice Javier Covarrubias, mis dedos están congelados y fueron lentos. Ay, mira, agarra los dedos y métetelos en la bolsa del pantalón. Tantito. Se calientan en un 2. Oye, oye, Charitín nos está regañando que no los enseñemos. Tu Charitín, ay, dile algo. No, es que mi vieja es la que manda. ¿Para qué? ¿Para qué me pongo tarugo? Ay, Charitín, no se vuelven a enseñar. Oigan, muchachos, no olviden compartir este live porque si no, no pueden ganar. Acuérdense que tienen que compartir, explotar su ¿qué pasó? Me está distrayendo mi compañero. Oye, dice Luis Alejandro Espinosa Correa, quiero comprar un teléfono, regalen un cupón de descuento. Oye, esos son los buenos, amigo, los que dicen, no quiero que me regales. Tengo una petición especial. Dame un cupón de descuento porque lo voy a comprar. Tengo una petición especial. Bien comprometido. Mayo, alguien llamado Mayo ALG. Ajá. Dice que si le puedes mandar un beso, por favor. Allá donde Mayo. Tú sabes. Allá donde yo sé. A ver, Mayo, ponte lo más cerca que puedas del teléfono. Digo, sí, o de donde estás transmitiendo. Ok, ahora pásatelo por tus pectorales. Ay, Mayo, tienes pelos. Ah, caray. Es cliente de, creo que es cliente distinguido de Telmo. Sí, muy buen cliente. Compra seguido. Oye, dice, a ver, ya me perdí también. ¿Qué pasó, Ismael? Alexis. No, a ti ya te leí. Sí, le hago un chiste. No pasar. Un chip. Sigue participando. El siguiente live, o cómprate uno, 99 pesitos. Sí, como quiera. Muy a ver, fácil. De todos modos, aunque inviertas los 99 pesos, vas a ganar, porque con todo lo que te vas a ahorrar,
O sea, ahí te encargo lo que Oye, te vas a Ismael comprar. Dice, un saludo a los tres, me divierten con sus ocurrencias. Yo no quiero nada más que un saludo. Yo soy cliente fiel y tell me lover. Un saludo para Carlos. ¿Quieres a Carlos? Y, no, ¿qué pasó, Alex? ¿Sí lo quieres o no? No. Ok, dice Kevin Díaz. Ah, caray, ese beso le llegó a Mayo y a mí y a todos. Ay, y lo dijo así como salivándose de su boca. Creo que Charitín está enojado. A mí ya me están regañando. Dice, jaja, ¿a poco ya mandan ese tipo de besos? Anita, compórtate, tu mamá está aquí. Depende. Si ya, compras en Telmob, eso y mucho más. No. El Alex da todos los servicios. Ok, bueno, ya, dice aquí la producción que listo ya teléfono. Listo ya teléfono. Es que tiene dislexia la persona que escribe. Dice el teléfono. Parece carpintero. Oigan, estoy segura de que este teléfono sí o sí lo conoce. A ver, ¿cuál es? A ver. ¡Ay, Anita! A ver, enséñaselo a la gente. ¡Qué bonito! Era lo máximo. Sí, a ver, sácalo. A ver. Eso. Oh. Este sí era de los pudientes, ¿no? Sí, o sea, yo me acuerdo. Aplicar, ¿no? De colgar así. Ahí está, señores. Este es el último equipo, si no me equivoco. Sí. Es el último equipo, así que esperemos que la se hayan puesto abusados y que hayan anotado todos los equipos. Todos, ¿no? Y no lo publiquen, por favor, aquí. No sean mensos. Oye, ya, si quieren, ustedes nos dicen cuando. Todavía no. Sí, sí es. Ok, mientras voy a leer aquí a mis amigos, porque dice, por favor. Por favor, díganme cuánto tardan en enviar un teléfono. Lo compré con ustedes el día sábado, pero por medio de Walmart. Pero no dan ni una guía de rastreo. Tengo medio. Tranquilo, papá. O sea, a ver, esa es la ventaja de comprar tanto en Walmart como con Telmo. Y que son marcas que te brindan seguridad. Oye, pero Alex, ¿cómo ves? Si empezamos con unos redobles. ¿Ya de una vez? Otra vez. Venga, ronda de guerra. Venga. ¡Lanzamientos Telmob! Ok, lanzamientos Telmob. ¿Y qué tenemos esta vez, Anita y Pablito? El no, no. El 2021. Con un costo, Alex, de 4,099 pesitos en la versión de 64 GB con 4 de RAM. Ahí lo tienen. Una batería de 4,000 miliamperios, 4 cámaras, cámara frontal de 3 megapíxeles. Y procesador MediaTek Helio G85. Además, Dual SIM. Oye, eso ya está poniéndose de moda, chulada, cañón. Claro, porque una persona cada vez tiene más familias, entonces necesitas tener para meter más chips. Claro, mira, claro. Les voy a dar un consejo sano, no como ese, uno para el trabajo, uno para la casa, así como. Pero, así pero la tengo no guardada yo también, trabajo, casa. Caray. Sí. El de la tanda, casa. Oye, y para todos mis queridos Telmilovers, porque la noche no se acaba, siguen los obsequios, siguen los regalos. Y tú que te pusiste trucha, esto es el cupón de trucha. A ver, baila como trucha. ¿Cómo sería la coreografía, Pablito? Deslízate como trucha. Déjame que lo pongan en pantalla, claro que sí. ¿Cómo sería el baile de la trucha? Algo así. Como más deslizadito. O mira, ¿no? Como el de tengo la personalidad. Tengo la personalidad. ¿Algo así? Ok. Pues, esta es una trucha, pero ya fuera del agua, así como. Yo soy una trucha como gorda, ¿no? Oigan, cupón de trucha es una nueva sección que tendremos aquí en los lives de Telmob, en donde, pues si ustedes se ponen abusados, pueden ganar cupones. Así de simple, porque tenemos muchos cupones para ustedes que estaban pidiendo como desesperados porque quieren comprar aquí en Telmob. Esta es una buena oportunidad. Tenemos aquí en pantalla el código para que lo anoten. Pasa. Aquí, mira, aquí. Acá. Mira, ay, se me sale el dedo, ¿no? Aguanta. Aquí. Ay, me vuelvo a tapar mi mano. Bueno, no importa. Ahí está el código para que lo anoten. Sí. Y ocúpenlo, muchachos. Muy simple. Si ustedes, muchos están pensando en comprar un equipo, así que esta es una buena oportunidad. Sí. ¿Cómo funcionan estos cupones? Pablo se los dirá a continuación. Claro que sí, van a entrar a telmob.mx y van a buscar el equipo que más deseen, ¿no? Por ejemplo, un Poco M3 Pro. Venga, vámonos por ese, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Le vamos a dar la opción pagar y en las formas de pago está Mercado Pago. Ahí le van a dar clic, muy fácil, Mercado Pago. Los va a enviar a la página de Mercado Pago y ahí les va a aparecer ingresar cupón. Muy, muy fácil.
Es el 10%. El 10%. Pero con un máximo de 500 pesos. Y un mínimo también de 2,000. De 2,000. Es correcto. Si tú, a ver, también, si compras un equipo, te compras un buen equipo de 2,000 para arriba, estás 10%, es buenísimo. Claro. O sea, adicionar a los precios ya baratos, imagínate. Sí, por eso. Y de hecho es muy fácil. Ganar, pueden buscarnos siempre en YouTube, Telmob Mercado Pago, y ahí yo les enseño cómo meter su código. Paso muy por fácil. Paso. Ay, dice que sí, dice Charitín Chávez, ¿se pueden usar dos cupones? Yo creo que es mucho encaje, una cosa que seas mi vieja y otra cosa. No, es cierto, es cierto. No, no, o sea, ¿se pueden usar dos cupones? No, nada más. Acuérdate uno, ¿no? Que te dijo que tenía esposo la vez pasada, ya no te correspondió. Ay, sí, es cierto, Charitín. ¿Y ay, espero no ocasionarte. Un saludo problema a Enrique Quique Pérez. Saludos al Jacob. Dice, ah, ya, que le mande saludos a Jacob. Ok. Dice Iván Castillo, ¿cuánto dura el cupón? ¿Cuánto dura el cupón? ¿Cuánto dura el cupón? ¿Producción? Hasta agotar existencias. Ahí está. ¿Son tantos, Alex? Sí, pero esta tardar, gente, fíjate, se les pregunta y se tardan. Casi me contestan en el live de la próxima semana. Sí, hombre. No, 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 no. Se les va a descontar el 10% de los cupones, se les va a descontar de su sueldo, ¿eh, muchachos? No, y son un buen, así que tienen su tiempito para ya juntar su dinerito y a comprarlo más barato. Oye, dice Viridiana Perrey. Perrey. Ok, dice, mejor hagan la dinámica para inbox, no sean malitos, ya tengo los 5 modelos. Ah, ¿cómo no entendimos? Pues, o sea, que mande por inbox los 5, no, mi reina. Nah, fíjate que fregona me salió, no. tienes que marcar. Ok, y bueno, vamos a hacer un paréntesis, ahora okay. Sí, tomar un poquito más en serio las cosas, muchachos. No, primero que nada, darle las gracias a nuestro patrocinador, claro, de esta noche. ¿Qué es? A Vivo. Vivo. Vivo, esta marca asiática, líder en el mercado, que acaba de llegar a México, recién desempaquetadita, y que viene a romperla, ¿eh? Como lo ha hecho en todos los países en los que... Vuelta, eso. Vuelta. ¿El teléfono vuelta o Anita? Los dos, Vuelta, Vuelta. Okay. Gracias, Vivo, por ser patrocinador de este Facebook Live de Telmob, ¿no? Siempre de la mano con nosotros. Una de las mejores marcas. Gracias a Vivo. Oigan, pues ya estamos aquí recibiendo llamadas, chicos. Esto fue muy rápido. Oigan, pues a ver, vamos a hacer lo siguiente. Orden. Vamos a tomarnos de las manos, ¿ok? ¿Y para qué? Y a la de tres... ¡Se abre línea, muchachos! Ay, ¡se abre línea! 5631-800-900. 5631-800-900. Como Chema lo puso en, así, pero rapidísimo empezaron a marcar. O sea, sí, sí se quieren llevar este aparato. Estoy muy presionado. Tenemos por eso la primera llamada. Primera llamada, a ver. Vamos a ver cómo sonaría la voz de un perdedor. No, no es cierto. Una persona que pudo haber ganado, que estuvo muy cerca, pero simplemente no resultó. Recuerden, tercera llamada se lleva este Vivo Y11S. Tercera llamada. Y que conteste bien, ¿eh? Hola, hola. Caramba, no sé. Es que cuelgan. No cuelguen, no, chicos, no cuelguen. No. Es que ya, si ya saben que está, es la primera ya llamada. Hola, hola. Hola. ¿Quién habla? Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Habla Daniel Flores. Daniel, ¿de dónde nos hablas? De Ciudad Juárez, Chihuahua. Chihuahua. Mi querido Daniel, fuiste la primera llamada de la noche, no ganaste, compadre, pero para nosotros es un placer platicar contigo. Bien, bueno, un saludote. Un abrazote, Daniel, un abrazo hasta Chihuahua. Gracias por marcar. Ok, siguiente llamada, ya segunda llamada. Ok. Ahí está. No, no cuelgue. No. Bueno. No. No contestan. Sí. A ver. ¿Quién habla? Ok. Siguiente llamada. Bueno. Sí, hola, sí, hola. Sí. ¿De dónde están marcando? De la ciudad de Oaxaca. ¿Cuál es cómo su nombre? Te llamas? Oaxaca, California, tan bonito. Iván Ramos. Iván Ramos. Ay, es la segunda llamada, Iván. Mi querido Iván, gracias por marcarnos. Estuviste cerca, condenado. Casi, casi. No te puedes perder el próximo live porque seguro vas a ganar, ¿eh? Trae sigue la suerte. Sigue participando. Gracias. Gracias. Y ahora sí, tercera llamada. A ver, deja de marcarla a tu mamá y que deje que entre la llamada, en serio. Ahí hola, está. Mamá. Bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? Francisco Feliciano, Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¡De Tamaulipas! ¡Che Pancho! A ver, ¿qué pasa? A ver, Francisco, ¿me oyes? Sí, lo oigo. Oye, eres la tercera llamada, ¿qué se siente? Estoy nervioso porque tengo duda en un modelo. No, uno no puede hablar con esas inseguridades, papá. A ver,
entró tu llamada, eres el tercero de la noche, ¿ok? Te voy a dar la oportunidad para que me digas los 5 modelos, no la cajetees, por favor, que no te tartamudee la mandíbula, manito. A ver, échatela. Venga con el primero. Primero. Nokia 3220. Nokia 3220. ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? No es el 3220. No era el 3220. Te mando un abrazote de todos modos. Gracias. De nada, hasta luego, gracias. Ay, a ti. Ok, siguiente, contesta, por favor. Porque no quiero cometer una estupidez. Ok. ¿Cuál? Ahí está. Ahí está. Bueno. A ver, altavoz, ¿no hay? Sí, bueno. Ah, sí, no. Solo que está. A ver, aguanta. Espérame. No cuelgues. ¿Por qué se escucha tan bajito? A ver, ponle el altavoz, Pablito, por favor. Por favor, a ver. Aquí está. Espérate, ya lo vi. Es que no estaba. Bueno. Así está bien. Oh, sigue sin escucharse. No, a ver. Altavoz, mira, está el altavoz. A ver, ponlo en altavoz, Pablito, porque yo no tengo. Es que. No. A ver, mi tío. Aquí, córtale y altavoz. Ahí está. ¡Oh! Es que están entrando muchas llamadas. Sí, no importa, pero a ver. Espera. Ya está. A ver. No está. Ahí está la persona. Ahí está. Bueno. No, se escucha muy bien. A ver, presa. Hola. No, es que la bocina está acá arriba. A ver. ¿Quién habla? Benedina Guerra. Sí. A ver, Benedina, te voy a pedir de favor que te pongas bien abusada, mi reina. ¿Estás lista? Nokia 3310. Primero bien. Ok, perfecto. ¿Sí? ¿Pero Motorola qué? ¿Sí? ¿Bien? Bien, ¿va a dos? El altavoz. ¿Sony Ericsson T? ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? No, que pongan el altavoz. A ver, aguanta. Ahí está. ¿Sony Ericsson qué, perdón? Sony Ericsson T106. ¿106? No. 106-106. A ver, aguanta. Parece que me está confirmando. Sí, sí, es correcto. Okay. Espérate, aguanta. El 4. Motorola Aura. La nomenclatura, dime el modelo con las letras. El Aura es el transparente. B3. A ver, te voy a dar una oportunidad más. ¿Ve qué? V3. ¡Ay, oh, me duele en no. el corazón! Última oportunidad, ¿ve qué? ¡Ya! ¡Se acaba el tiempo! ¿V3? No, ya te di 3 oportunidades, Benedina, ya no. Ahora sí que ni cómo ayudarte. ¿Perdón? Razer V3. No era ese. Ok, pues siguiente llamada. Bueno. Hola. ¿Quién habla? Habla Mario. Ok, Mario, ¿de dónde nos hablas? De Valle de Chalco, aquí del Estado de México. ¡Vámonos! ¡Vamos a Valle de Chalco! Es casi vecino aquí en Chalco, ¿va? No. Ok, a ver. Venga. Mario Horta, el que dijo que se lo iba a ganar. ¡Ay, Horta, papá! ¡Eso! ¡Decretar! ¡Qué maldita suerte tienes! ¿Eh? Más te vale que te lo lleves. A ver, número uno, ¿cuál es el primer equipo? Es el Nokia 3310. Correcto. Ok. Segundo. Después el Moto B3. Perfecto. Tercero. Sony Ericsson T100. Sí. Sí, correcto. Ok, espérame, nada más hacer una explicación para la gente, porque el T100 y el T106 es exactamente el mismo modelo. Okay, perfecto. Ok, el cuarto. Okay. Motorola B70. Perfecto. Correcto. Y el último. Nokia 5300. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mario! ¡Pinche Mario! Oye, ¿cómo te sientes? Feliz. Ay, gracias. Mendigo desgraciado. Te los dije que me iba a ganar. Tienes voz de profeta. Ahora di que yo mañana me gano la lotería, güey. A ver, échame la sal por tantito. Te va
vas a ganar la lotería en un año. ¡Ay, mi desgraciado! Y si necesito el dinero ahorita. Ok, Mario, felicidades. Eres un Mario, ganador. Muchas gracias. Esperamos que, a ver, pero te quiero ver conectado todos los malditos martes. Sí. Porque eres cliente ganador. ¿Eh? Y colgó. Colgó. Siguiente llamada. No. Mario, ¿estás ahí? Justo le iba a decir que no colgara. Bueno, no importa. No. Ya, pero ya ganó, ya dijimos el nombre. Le atinó. Sí, debe estar aquí en los comentarios. Espero que nos siga escuchando. Sí, ¿no? Sí, la buscamos. Ok, en pues. La buscamos, la buscamos. Ah, sí, ya. Bueno, Mario, no nos vayas a colgar, please, para que producción tome tus datos, ¿vale? Y te mande el celular. Muchas gracias por participar. ¡Felicidades, Mario! Muy bien, muy bien. Qué bonito se siente regalar, ¿no? Ah, espérate. ¿Qué? Estaba mandando saludos, creo. ¿Qué pasó, Mario? Que aquí seguiré con ustedes todos los martes. ¡Eso, Mario! Ay, muy bien, bonito. Es que esa es la filosofía, o sea... Hoy no gané, pero el martes me puede tocar sí. A mí. O sea, siempre hay que conectarse desde temprano. Nosotros hacemos muchas dinámicas, premiamos muchas veces la lealtad, cupones, descuentos, teléfonos. Sí, siempre tenemos todo. Algo para ustedes. Lo importante es que siempre, siempre nos acompañen en esos lives. ¿No? Y Mario siempre está al pie del cañón sí. En los comentarios. Siempre, ya ¿cierto? Le siempre, ya le tocaba. Es que si tú estás ahí, el que persevera alcanza. No hay más. Seguro ganas. Venga, Mario, muchas felicidades. ¿No? La verdad, oye, pues ya creo que ya nos vamos. No, ¿verdad? No, qué mal pez. Yo quería seguir bailando. Sí, bueno, nos vamos pues, bailando. Primero que nada, darle las gracias a todos los Elmilovers por conectarse y por regalarnos este espacio de su tiempo. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche. Y nos despedimos con esta bonita coreografía que hemos preparado para ustedes. Que dice: ¡Mamable! ¡Me siento mamable! ¡No! ¡Me siento mamable! ¡Buenas! Y dice: rica, sabrosa, rosa, deliciosa, porque puedo. Yo puedo, me lo merezco, sí. Tengo la personalidad. Ah, yo voy al revés, Personalidad. La tengo. Y hago con ella lo que quiera. Sabroso, delicioso. El Steve de Chapa. Yo puedo, me merezco. Tienes que decir: siento rica. Me siento trucha. Gracias, Elmilovers. Nos vemos. Sí.